Y bienvenidos a Viento Sur Noticias, edición central para este día martes 23 de abril, en que se celebra el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. De inmediato con los titulares. Escuela Libertador Bernardo O'Higgins celebra el Día Mundial del Libro y Derecho del Autor durante este 23 y 24 de abril, denominado Museo del Libro. Biblioteca Pública Municipal también desarrolló actividades con motivo de la celebración del Día del Libro y del Derecho del Autor. Plaza denominada Carlos España presenta un 90% de avance para terminar su ejecución y pronto sería entregado este espacio público a la comunidad. Museo del Libro se denomina la actividad que realiza la Escuela Libertador Bernardo O'Higgins con motivo de la celebración mundial del libro y del derecho del autor. Las actividades se desarrollan el 23 y 24 de abril. Desde el 23 de abril de 1996 se celebra el Día Internacional del Libro, promovida por la UNESCO. Es una conmemoración celebrada a nivel mundial con el objetivo de fomentar la lectura, la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual por medio del derecho de autor. Y enmarcado en esta celebración, la Escuela Libertador Bernardo O'Higgins quiso realizar una actividad la cual denominó Museo del Libro. La profesora de dicho establecimiento educacional, Ninoska Ladino Basalo, se refirió a esta celebración. Mire, esta es una actividad que se llama el Museo del Libro, que es en relación a la celebración del mes del libro, que es en abril, y es una actividad que dura dos días, el 23 y el 24 de abril, en donde los niños se van a representar como personajes distintos libros, ¿ya? Para hacer un museo. Hoy día, que es 23, está participando primer ciclo, incluyendo educación parvularia, y mañana ya pasan a participar dentro de la biblioteca de nuestro establecimiento el segundo ciclo, que es de quinto a octavo básico. Cada uno con un libro que cada uno eligió, un libro que ya conozca, están representados físicamente, algunos trajeron apoyo visual para poder explicar de mayor forma su cuento o su texto. Y bueno, ¿cuántos niños van a participar ahora en cuanto a presentar un libro? ¿Cuántos libros se van a presentar? Se van a presentar uno por cada curso, desde pre-kinder hasta octavo. Tenemos dos cursos por nivel. Así que, bueno, ahí ustedes pueden apreciar que son variados los textos que los niños tienen. Y la idea, obviamente, o más bien el objetivo de esta actividad es incentivar la lectura a través de la forma lúdica, como lo estamos haciendo en nuestro establecimiento, para celebrar el mes del libro. ¿A los chicos les gusta leer, los chicos? Sí, les gusta mucho. Lo que pasa es que tratamos de involucrar lo que es la lectura y articularlo con otras asignaturas como el arte, el lenguaje, la dramatización. Por lo tanto, se colocan distintas áreas para que los niños de por sí comiencen a motivarse en lo que es la lectura. Esta actividad en el establecimiento se extenderá
hasta el día miércoles, donde los estudiantes se les fomentará el hábito de la lectura. Sobre esta misma celebración mundial, la Biblioteca Pública Municipal llevó a cabo varias actividades. Más detalles con el director de la Biblioteca Municipal, don Arnaldo Montenegro. Siguiendo con la celebración del Día Internacional del Libro, la Biblioteca Municipal de Natales tampoco quiso quedar ajeno a esta conmemoración. Y es por eso que durante la mañana se llevaron a cabo tres actividades simultáneas dentro de la biblioteca. Así lo detalló el encargado de la Biblioteca Pública Municipal, Arnaldo Montenegro. Bueno, como ustedes han podido ver, hoy, con motivo de la celebración del Día Internacional del Libro y el Derecho de Autor, nosotros, 23 de abril de cada año, la Biblioteca Pública Municipal no ha querido quedar ajena, obviamente, ¿no es cierto?, a esta importante fecha. Y, por lo tanto, en estos mismos instantes se están desarrollando tres actividades dentro de la biblioteca, ¿ya? Una es una actividad que estamos desarrollando con algunas alumnas sobre un taller de serigrafía. A ella primero se les ha relatado un cuento y luego, ¿no es cierto?, se va a plasmar en la técnica de la serigrafía, ¿no es cierto?, estos personajes que figuraron en el cuento, ¿ya? Eso por un lado. Por otro lado, también tenemos la visita de la Escuela de Lenguaje. Ellos, los apoderados de este establecimiento, se ha vuelto una costumbre, cada 23 de abril visitan la biblioteca y ellos han realizado la dramatización de un cuento, ¿va?, dramatizado por los mismos apoderados del establecimiento. Y la jornada de la tarde también, ¿no es cierto?, nos visitará la Escuela de Lenguaje en su segundo ciclo. También tenemos, ¿no es cierto?, la importante donación que nos hace don Francisco Andrade, presidente de GDONES International, ¿no es cierto?, que consiste en entregarnos para la biblioteca, ¿no es cierto?, el Nuevo Testamento, ¿no es cierto?, en una versión de bolsillo, una versión pequeña, Salmos, para que nosotros a la vez, ¿no es cierto?, como biblioteca pública distribuyamos aquí, ¿no es cierto?, entre nuestros lectores, entre nuestros usuarios. Así que son tres actividades que se están desarrollando en este momento aquí en la biblioteca, ¿no es cierto?, como una forma de destacar el Día Internacional del Libro. El 23 de abril es un día simbólico para la literatura mundial, ya que ese día, en 1616, fallecieron Cervantes, Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega. La fecha también coincide con el nacimiento o la muerte de otros autores prominentes como Maurice Drone, Haldor Laknek, Vladimir Nabokov, Joseph Pía, Manuel Mejía Vallejo y William Gurgot. Continuamos con más informaciones en Viento Sur. El alcalde y parte del Consejo Municipal visitaron la obra denominada Plaza Carlos España. Este espacio público podría ser entregado a fines de mayo, coincidiendo con el aniversario de la ciudad. Los detalles en nuestra siguiente nota. Durante esta mañana, el Consejo Municipal, en conjunto con el alcalde de la comuna, visitó la obra denominada Plaza Carlos España, que lleva ese nombre en reconocimiento del destacado dirigente gremial de nuestra ciudad. La obra ya cuenta con un 90% de avance y que se espera entregar a la comunidad durante el mes de mayo. Así lo confirmó la primera autoridad comunal, Fernando Paredes Mancilla. Los vecinos de la Junta 3, liderados por su presidente René Cárdenas y su directiva, insistentemente siempre nos planteaban que este es un espacio de un sitio de riazo que deberíamos recuperarlo como espacio público, cumpliendo, yo diría, dos objetivos claros. El primero es generar una sensación de seguridad iluminando este sector, y por otro lado es ahí un gran aporte a lo que significa la seguridad pública, pero también tener un espacio para que nuestros niños y niñas y nuestra juventud pueda también ocupar, digamos, este parque que le hemos denominado Carlos España, un antiguo dirigente que también perteneció a este sector, que merece también un reconocimiento público y por eso en honor a él lleva el nombre de este espacio público, de esta plaza. Aquí ya, desde el punto de vista de obra, ustedes pueden ver, las obras civiles están adjudicadas a una empresa local, ya lleva el 90% de la ejecución, ya están colocadas luminarias, faltan pocas obras ya en desarrollo, por lo que estimamos ya la próxima semana debería estar prácticamente en un 100% lo que es obra. Después, una vez que esté terminado lo que es obra, viene
la incorporación y el desarrollo de la otra empresa que se adjudicó el equipamiento. Aquí van a haber muchos juegos infantiles, muchos juegos donde la idea es poder también generar que este sea un espacio público que sea muy ocupado por nuestros niños y niñas. Así que está dividido en dos etapas. Uno es las obras civiles o las obras de infraestructura, y lo segundo es el equipamiento que tiene que venir durante el mes de mayo. Ojalá pudiésemos estar inaugurando esta plaza antes del 31 de mayo dentro del contexto de nuestro aniversario. Esta obra, que se encuentra situada en la avenida Santiago Hueras con la calle Miraflores, representa una inversión total de más de 603 millones de pesos, y con un terreno disponible de 2.600 metros cuadrados en tres plantas, la que dispondrá de una cancha, juegos infantiles y un mirador de la ciudad. El cuerpo de concejales destacó la visita del nuevo mirador que tendrá el Parque Carlos España e hizo un llamado a la comunidad a cuidar este nuevo espacio público para todos los vecinos de Natales y visitantes a nuestra ciudad. Accidente automovilístico ocurrido ayer en sector Cerro Guido, comuna Torres del Paine, dejó a 5 lesionados, de los cuales 2 fueron derivados al Hospital Clínico de Magallanes. En Viento Sur Noticias, los detalles con la doctora Soledad Lizana, subdirectora médica del Hospital Augusto Esman Burgos. Ayer lunes pasado al mediodía, en el sector del camino a Cerro Guido, se produjo un accidente automovilístico, el cual dejó como saldo 5 personas lesionadas, 2 de ellas en condición de gravedad, las cuales tuvieron que ser trasladadas desde el primer centro asistencial de Natales hacia el Hospital Clínico de Punta Arenas. El accidente se desató a 90 kilómetros al norte de Puerto Natales, donde por causas que se investigan, el conductor del Station Wagon, identificado como José Pérez Silva, de 48 años, perdió el control del móvil, dando diversos giros, saliendo eyectada del móvil la acompañante identificada como Patricia Soto Pérez, de 47 años, las cuales fueron derivadas hacia el Hospital de Capital Regional. Así lo detalló la subdirectora médica del Hospital Augusto Esman Burgos, Soledad Lizana. Sí, se trata de un accidente automovilístico, aparentemente un volcamiento, donde los ocupantes, 5 ocupantes, habrían salido eyectados, recibiendo 2 lesiones graves por las que fueron trasladados, pero finalmente concurrieron los 5, pero trasladados desde el lugar del accidente a nuestro hospital, y desde acá fueron finalmente trasladados a Punta Arenas. Permanece 1 hospitalizado y 2 fueron dados de alta con lesiones leves. Ok. Bueno, quizá el más complicado de Punta Arenas, la gente que fue de la Punta. Sí. De los 5 ocupantes eran 3 de sexo femenino y 2 de sexo masculino. Uh-huh. Los trasladados a Punta Arenas fue una paciente femenino de 47 años. Con múltiples fracturas, un trauma torácico importante, con fracturas costales y una fractura de húmero. ¿Ya? Ella fue trasladada vía terrestre, ¿sí? Un traslado, la verdad es que en bastante buenas condiciones. Ella estaba consciente, con dolor obviamente, pero consciente. El otro paciente fue un paciente masculino, él tenía bastantes más lesiones, ya dado que tenía fracturas a nivel cervical, de columna cervical, más que nada de unas apófisis que existen en el lugar, pero había riesgo neurológico y por lo tanto requería evaluación. Okay. ¿Eran de Puerto Natales o de Puerto Turista? Entendemos que eran 5 personas, adultos chilenos, todos originarios de la ciudad de Santiago. Por su parte, sus acompañantes, Jenny Candia Llanos, de 46 años, resultó con lesiones de mediana gravedad, y con lesiones leves, Ricardo Candia Llanos, de 48 años, y la menor de iniciales ACS, de 16. Y continuando con Viento Sur Noticias, quédese en nuestra sintonía porque una breve pausa y ya estamos con la entrevista, aquí en Viento Sur Noticias, edición central. Amigas, estimados amigos, quienes van a visitar nuestra querida comuna Torres del Paine, nuestro Parque Nacional Torres del Paine, quiero hacerles una recomendación que ustedes tomen como una obligación: no fumar al interior de nuestro Parque Nacional y ojalá en toda la comuna. Una colilla de un cigarrillo mal apagada
puede causar un desastroso incendio forestal. La otra recomendación es a transitar con precaución, no transitar a exceso de velocidad. Y para terminar, mi última recomendación es que retorne con su basura. Les recomienda su amigo alcalde Roberto Cárdenas Silva y Consejo Municipal. Estimados usuarios del Hospital Dr. Augusto Esman Burgos, es importante que usted conozca la diferencia entre la atención primaria y secundaria. La atención primaria, el CESFAM Juan Enrique Losich, es el primer nivel de consulta. El CESFAM debe proporcionar cuidados básicos en salud. Usted debe acudir al CESFAM para sus controles médicos, en caso de enfermedad, vacunas, terapia física, atención dental, exámenes preventivos, controles de embarazo. La provincia de Última Esperanza cuenta con un recinto de atención secundaria, el Hospital Dr. Augusto Esman Burgos. Recinto donde ningún usuario puede por su propia cuenta solicitar atención o realizarse un examen, a menos que haya sido derivado desde el CESFAM, o en caso de consulta en las unidades de emergencia, por un buen uso de la red de salud. Hospital Dr. Augusto Esman Burgos, comprometidos con la salud de Última Esperanza. Ya estamos en nuestro bloque de entrevistas en Viento Sur Noticias. En esta oportunidad tenemos al subprefecto de investigaciones de nuestra ciudad, don Luis Orellana, a quien le damos la bienvenida. Muy buenas noches, subprefecto. Muy buenas noches, Luis. Muchas gracias por la invitación y darnos este espacio para poder comentar un poco cuál es nuestro trabajo, cuál es nuestra preocupación y también aprovechar la instancia para darle alguna medida de autocuidado y alguna recomendación a la comunidad para evitar que sean víctimas de algún tipo de delito. En ese aspecto en el que nos vamos a referir, somos bastante descuidados nosotros acá en Puerto Natal, especialmente en esos temas, ¿verdad? Bueno, se puede decir francamente que es mucha confianza, yo creo mucha que esa es la palabra adecuada. Es mucha la confianza que uno puede palpar y puede ver a través de las investigaciones que hace el equipo operativo de acá de la Vicrín, de la PDI de acá de la provincia de Última Esperanza. Y en ese sentido quisiera hablar un poco de lo que son los delitos de estafa, que es uno de los delitos que muchas veces es poco el énfasis o muy poca lo que se comenta o se habla. Es una preocupación permanente nuestra. Aquí tiene que ver puntualmente con los delitos asociados a la estafa a través de las distintas redes sociales, sean esto Facebook o Yapo. Le puedo decir como dato estadístico, durante el presente año llevamos 14 denuncias por el delito de estafa, puntualmente a través de las páginas sociales, como le señalaba, en comparación a las 20 que tuvimos el año pasado. Por ende, ya llevamos más del 50% de lo que fue el total del año 2018.
Esta denuncia o estos delitos que afectan particularmente a la comunidad tiene que ver con la confianza o el exceso de confianza que hay desde ambos, desde el receptor como el que vende la especie. Muchas veces nos confiamos porque estas compras las hacemos a través de páginas sociales y pasamos por alto algunas medidas que pueden ser mínimas, pero a la vez pueden ser una herramienta bastante positiva para poder determinar si vamos a estar frente a una estafa o vamos a ser víctima de una estafa. En este sentido me refiero puntualmente al comprador. Muchas veces, muchas de estas transacciones se realizan a través de internet, de Facebook o WhatsApp, que es el método o la forma de comunicación más utilizada actualmente. Entonces nosotros no nos preocupamos de quién es el comprador, quién es la persona que está ofreciendo el producto. Y para eso hay una herramienta tan simple que está a nuestro alcance, que es el buscador Google. Puede ser o depende de cuál es el que utilice cada uno del comprador, y ponemos o digitamos el nombre de la persona que está ofreciendo, y ahí nos van a salir una serie de datos que son de difusión pública, son de uso público, como son denuncias, pueden ser algún tipo de reclamo contra esta persona porque no cumple los tratos o ofrece algún tipo de producto pero resulta que no lo envía. Entonces pueden ser muchos los cuáles son el modo operandi que puede utilizar el imputado. ¿Y cómo podemos nosotros asegurarnos de que un sitio sea seguro o de una persona que esté ofreciendo algún producto? Bueno, siempre es recomendable comprar en local establecido, como primera norma, por cuanto hay seguro asociado, hay garantía asociada. Cuando nosotros compramos un producto a través de manera directa, digamos, con un vendedor, o lo hacemos a través de páginas sociales, esta garantía no existe. Por ende, viene la confianza y también viene cuál es la confianza que yo tengo de la persona que vende. En ese punto, muchas veces podemos ver un producto que está a un precio mucho menor al comercial. Nosotros, claro, es un precio tentador, por ende nosotros hacemos transferencias, el 50%, 70% depende cuál es la conversación que tenga con la persona que lo está ofreciendo. Entonces, muchas veces hacemos estos depósitos, pero resulta que el producto nunca llega. Entonces, la persona al verse afectada trata de comunicarse, le manda mensaje al vendedor, y el vendedor obviamente o va a cerrar su página Facebook, o va a dejar de recibir WhatsApp, o va a cerrar la cuenta, o lo va a bloquear. Va a tomar cualquier medida para evitar que el afectado vuelva a tomar contacto. Por ende, ya se ve perjudicado en una cantidad determinada de dinero. Y mientras es un producto de más alto valor, obviamente la defraudación es mucho más alta. ¿Y cuáles son los casos más recurrentes? Los teléfonos celulares. La compra de teléfonos celulares es algo que está masificado en redes sociales. Y también se trata de un producto de un tamaño pequeño, entonces es muy fácil los envíos a través de los mismos empresas interprovinciales, los buses, muchas veces lo que se da acá, que las ventas se concretan y posteriormente el vendedor lo manda a través de una de las líneas de buses que conectan Punta Arenas con Puerto Natales. Respecto a los teléfonos, hemos visto casos bastante llamativos, como enviar trozos de madera, trozo de cualquier objeto, obviamente que no es un teléfono, pero que sí le dé un peso al paquete. Entonces, muchas veces la víctima, cuando lo va a retirar, se va feliz a su casa, entendiendo que ha recibido el producto, que lo ha comprado en un precio mucho más bajo que el comercial, pero cuando llega a su casa, obviamente se ve defraudado y se ve estafado, porque lo que está en su interior no es lo que dice ser. Hasta cajas de leche nos hemos encontrado que viene dentro de las cajas que se parecen mucho a las cajas que vienen los teléfonos celulares. Claro. ¿Y qué procedimientos toma allí la Policía de Investigaciones? Bueno, como Policía de Investigaciones nosotros estamos obligados a recibir todas las denuncias que lleguen a nuestro conocimiento. En este tipo de casos nosotros siempre hacemos un llamado a la comunidad a que se acerque al cuartel policial de acá de la provincia, haga su denuncia. Si ha recibido un paquete con el objeto que no es lo que usted compró, se puede acercar a nosotros, pero ahí también hay que tener ojo, ahí se puede producir eventualmente la comisión de un delito, que es el delito de receptación, que no es un delito menor porque también puede llevar a la formalización de la persona, de la víctima de estafa,
puede pasar a ser imputado por un delito de receptación. ¿Y en qué consiste? Que la receptación es aquella persona que compra un producto que es producto de un delito, sea delito contra la propiedad, contra las personas, un robo, un hurto. Puede comprar un teléfono celular y nosotros en nuestra base de datos podemos cotejar que ese teléfono registra algún tipo de encargo o a través del email que tienen todos los teléfonos celulares y computadores, notebook, podemos detectar y rastrear que ese teléfono ha sido sustraído, por ende de víctima pasa a ser imputado y nosotros tenemos que adoptar los procedimientos. Por eso, insisto, es importante y hago un llamado a evitar la compra de productos a través de páginas sociales porque no sabemos cuál es la procedencia de ese claro. producto. Por ende, podemos estar de cierta forma involucrándonos en un delito que es el de receptación. ¿Y qué resultados han obtenido las víctimas? ¿Pueden recuperar algo de lo perdido? Bueno, la realidad es que ¿cuál es la problemática que nos encontramos nosotros? Es que los imputados muchas veces pueden ser personas que están privadas de libertad, utilizan nombres falsos, utilizan a palos blancos, coloquialmente como le llamamos nosotros, a la persona que facilita su cuenta RUT o su número o su nombre para efecto que le hagan depósito. Entonces, esta persona por un porcentaje de la venta facilita estos datos para que la víctima le deposite a esta el dinero y posteriormente el imputado que está detrás de todo esto, el que planea esta comisión, este delito, le solicita al palo blanco que le entregue una parte del dinero que le ha sido depositado. Entonces, ambos ganan, pero hay una parte que es la cara visible del delito, que es el que facilita la cuenta RUT. Y para eso, nosotros en coordinaciones con la Fiscalía Local de acá de Puerto Natales y las diversas reuniones que hemos tenido con el fiscal, nosotros tenemos un procedimiento directo en el sentido que nosotros al tomar conocimiento de un delito de estafa, teniendo imputado o alguna persona que haya facilitado su cuenta RUT y nombre para hacer los depósitos, nosotros inmediatamente solicitamos a la unidad del sector jurisdiccional donde registra domicilio para que lo ubique y lo aperciba del artículo 26 a la espera de alguna resolución de la fiscalía. Por ende, los delitos no quedan impunes. Difícil que pueda recuperar el dinero, a no ser que después ya a través de un proceso judicial se llegue a algún tipo de aveniencia o algún tipo de acuerdo. ¿Qué otras recomendaciones podríamos hacer a la comunidad con respecto a otros delitos que ocurren habitualmente acá? Bueno, Luis, quisiéramos nuevamente aprovechar esta invitación y darle algunas recomendaciones a la comunidad para evitar que sean víctimas de algún delito contra la propiedad, llamemos esto delito de robo en domicilio, habitado o no habitado, o en bienes de uso público, como son el robo de accesorios de vehículos. Para ello nosotros estamos instando y siempre recomendamos que adopten los resguardos que cada uno debiese asumir ya en el domicilio. Ya no estamos en los tiempos a lo mejor de dejar nuestras casas con las puertas cerradas sin llave o algún tipo de seguro. Hoy en día tenemos que ser precavidos, tenemos que prevenir la comisión de un delito, porque lamentablemente a todos nos cuesta, yo creo que a toda la comunidad le cuesta tener algún bien mueble, algún electrodoméstico, entonces que venga un tercero ajeno y se lo sustraiga, yo creo que afecta enormemente a lo que es la calidad de vida, a lo que es el entorno familiar, porque se ven afectados. Entonces, para eso, tomen los resguardos, pongan llaves, están los candados, las cadenas son cosas que son tan simples que uno las puede utilizar y comprar en distintos locales. La instalación de cámaras, hoy creo que las cámaras están a un precio que es accesible, que no es necesario involucrarse con una empresa de seguridad, sino que más bien uno mismo configurarla para poder tener acceso de nuestros mismos teléfonos, de aplicaciones telefónicas. Entonces yo creo que los medios están solamente adoptar los resguardos cuando se ausenten por mucho tiempo de su domicilio, coordinarse con algún familiar, coordinarse con algún vecino para que éste le retire las cuentas que llegan habitualmente de los consumos básicos, que no permanezca mucho tiempo en el antejardín, el retiro de basura. Todo eso son indicios que en algún minuto el delincuente aprovecha para saber que una casa permanece mucho tiempo deshabitada o sin movimiento de personas. La misma ventana, instalación de pestillos,
Creo que no son accesorios o herramientas muy que vaya a alterar mucho el la vía de acceso. Yo creo que es una medida de seguridad que hay que tener en consideración y hay que utilizarlo porque está al acceso de toda persona. Subprefecto don Luis Orellana, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en Viento Sur. Bueno, Luis, muchas gracias por esta oportunidad. Los felicito por la labor que realizan, por este acercamiento que tienen usted como medio de comunicación con la comunidad. Uh-huh. Y la Policía de Investigaciones de Chile está dispuesto y está al servicio de la comunidad y de usted ante cualquier solicitud o poder utilizar estos espacios para dar algunas recomendaciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis. Te lo agradezco. Ponemos punto final con esta entrevista al subprefecto de Investigaciones, don Luis Orellana. Nosotros nos encontramos mañana una vez más con más noticias. Gracias. Estimados amigos, quienes van a visitar nuestra querida comuna Torres del Paine, nuestro Parque Nacional Torres del Paine, quiero hacerles una recomendación que ustedes tomen como una obligación: no fumar al interior de nuestro Parque Nacional y ojalá en toda la comuna. Una colilla de un cigarrillo mal apagada puede causar un desastroso incendio forestal. La otra recomendación es a transitar con precaución, no transitar a exceso de velocidad. Y para terminar, mi última recomendación es que retorne con su basura. Les recomienda su amigo alcalde Roberto Cárdenas Silva y Consejo Municipal. Estimados usuarios del Hospital Dr. Augusto Esman Burgos, es importante que usted conozca la diferencia entre la atención primaria y secundaria. La atención primaria, el CESFAM Juan Enrique Losich, es el primer nivel de consulta. El CESFAM debe proporcionar cuidados básicos en salud. Usted debe acudir al CESFAM para sus controles médicos, en caso de enfermedad, vacunas, terapia física, atención dental, exámenes preventivos, controles de embarazo. La provincia de Última Esperanza cuenta con un recinto de atención secundaria, el Hospital Dr. Augusto Esman Burgos, recinto donde ningún usuario puede por su propia cuenta solicitar atención o realizarse un examen, a menos que haya sido derivado desde el CESFAM, o en caso de consulta en las unidades de emergencia, por un buen uso de la red de salud. Hospital Dr. Augusto Esman Burgos, comprometidos con la salud de Última Esperanza.